Bienvenidos a Tras la Meta, el espacio televisivo que da seguimiento a las metas presidenciales del gobierno siguiendo la agenda del pueblo dominicano. El gobierno entregó 1.911 certificados de títulos de propiedad a parceleros y residentes de Castañuela. Además, el presidente Medina anunció medidas que evitarán inundaciones en Montecristi. Compartimos con ustedes estas y otras importantes informaciones siguiendo la agenda del presidente. El presidente Danilo Medina confirmó a Anina del Castillo como directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor. La disposición del Poder Ejecutivo está contenida en el decreto número 25-20. El presidente Danilo Medina se unió al pueblo dominicano en la festividad de Nuestra Señora de la Alta Gracia el 21 de enero, la cual convoca a millares de personas que peregrinan para rendirle culto de manera especial en el santuario de Higüey, provincia de la Alta Gracia. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, informó de los avances en las labores de limpieza y recuperación de los ríos Ozama e Isabela y las nuevas propuestas para asegurar el saneamiento de las cuencas. Tras una reunión de la Comisión Presidencial para la Rehabilitación, Saneamiento y Uso Sostenible de las Cuencas de los Ríos Ozama e Isabela, el funcionario anunció que la embarcación Interceptor 004 llegará al país en unas semanas. El presidente Danilo Medina, acompañado de la primera dama Cándida Montilla de Medina, participó en la Misa de Acción de Gracias con motivo del Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, conmemoración que convoca año tras año a millares de personas que peregrinan para rendir culto a la Madre Protectora Espiritual del pueblo dominicano en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Alta Gracia, ubicada en Higüey. El presidente Danilo Medina encabezó una reunión en el Salón Privado del Palacio Nacional, donde se presentaron detalles de una evaluación y un diagnóstico sobre el precio de los combustibles. Al término del encuentro, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Nelson Toca Simó, dijo que los avances en la evaluación se le presentarán al jefe de Estado y autoridades correspondientes. El presidente Danilo Medina designó, a través del decreto 26-20, a Máximo Arismendi Aristi Caraballo como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, EDESUR. La orden deja sin funciones al exdiputado Reinaldo Rincón Nori, quien fue designado en el referido consejo el 7 de septiembre del año 2012. Más de 7.600 personas gozan ya del beneficio de tener una propiedad titulada gracias a la entrega de 1.911 certificados por el presidente Danilo Medina. Los beneficiados son productores de 3 asentamientos campesinos donde producen arroz, plátano, tomate, yuca, entre otros alimentos, y residentes en 4 comunidades de los municipios de Castañuelas y San Fernando de Montecristi en la provincia de Montecristi. En Castañuelas, Montecristi, el presidente Danilo Medina anunció varias medidas que evitarán las inundaciones causadas por el río Yaque mientras finaliza la construcción de la presa Dos Ríos. En abril de este año llegará al país una supergrúa para dragar los ríos que causan inundaciones en diferentes puntos del país. El presidente Danilo Medina participó en Jaina San Cristóbal en el inicio de las operaciones de la nueva planta de manufactura de Fresenius Kabi, especializada en medicamentos y tecnologías de infusión, transfusión y nutrición clínica, establecida en el país en 1987. Se expande ahora por tercera vez en la zona franca del Parque Industrial Itabo. Durante el año pasado, el país exportó 1.500 millones de dólares en dispositivos médicos, productos farmacéuticos y cuidado personal. Asimismo, el mandatario encabezó una reunión con la Junta Nacional de Alfabetización para dar seguimiento a los avances obtenidos hasta el momento por el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. En el encuentro que tuvo lugar en el Salón Privado del Palacio Nacional, se pasó revista a los logros, retos y desafíos que quedan pendientes para continuar el esfuerzo colectivo a fin de que los ciudadanos aprendan a leer y escribir. La Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Visitas Sorpresa regresó a San Felipe Abajo, Pimentel, provincia de Duarte, donde 114 productores de la Sociedad de Cacaoteros Orgánicos Sostenibles del Nordeste serán beneficiados con recursos para la compra de un camión a fin de que puedan transportar sus productos e insumos. Los objetivos de la Visita Sorpresa 280 son aumentar los volúmenes de producción, incrementar el empleo y mejorar la calidad de vida de los productores y sus familias. El presidente Danilo Medina dirigió un mensaje al pueblo cargado de admiración y respeto hacia Juan Pablo Duarte con motivo de conmemorarse este domingo 26 de enero el 207 aniversario de su natalicio.
precisando que sus ideales deberían estimular a las nuevas generaciones a impulsar con su trabajo el desarrollo de la sociedad dominicana. El jefe de Estado dijo que, inspirado por el ilustre iniciador del movimiento revolucionario que proclamó el Estado libre e independiente, denominado República Dominicana, el gobierno trabaja de manera ardua para democratizar el acceso del pueblo a educación y atenciones de salud con calidad. El Poder Ejecutivo designó mediante decretos a cónsules generales en Barcelona, España, en Milán, Italia, en Hamburgo, Alemania, en Frankfurt, Alemania, en las Islas Canarias, España, en Sevilla, España, así como cónsul en Valencia, España. Asimismo, nombró ministros consejeros en Alemania y Suiza, así como auxiliar en consulado de Madrid, España y Barcelona, España. Además, escogió ministra consejera ante misión permanente de la ONU en Ginebra, Suiza y primera secretaria en ONU, Ginebra, Suiza. Las designaciones están contenidas en varias disposiciones. Seguimos la agenda agropecuaria del presidente, donde el mandatario lleva desarrollo al campo y mejoría económica a quienes viven allí. Conozcamos cuál comunidad fue visitada por el presidente Medina y cuáles compromisos fueron asumidos en la visita 281. En la visita sorpresa 281, el presidente Danilo Medina conoció los detalles de proyectos productivos en las provincias Valverde y Montecristi. El presidente Medina conoció la propuesta para la instalación de una planta productora de chips de banano en la provincia de Valverde. Esta visita sorpresa beneficia a 112 productores de la Asociación de Pequeños Productores La Santa Cruz, con una carga familiar de 670 miembros. Las solicitudes hechas por los productores y comunitarios fueron aprobadas por el presidente Medina. El PEDA, que está aquí, Juan Caraballo, le va a hacer el financiamiento por un monto de 19.1 millones. Ellos le van a financiar ese dinero. Que es gastos operativos, capital de trabajo y una serie de gastos que están aquí en el proyecto que se van a poner de acuerdo el próximo jueves a las 10 de la mañana de cómo se va a hacer el desembolso. Ese dinero le va a ser prestado a una tasa de interés de 5% anual, prácticamente es a la par, porque 5% anual significa 0.41% mensual, que es nada. Y el restante 17.2 millones el Estado se lo va a donar. Con respecto a la solicitud de asfaltado hecha en esta visita sorpresa, en 12 días iniciarán los trabajos de 10 kilómetros de calles en Boca de Mao. Cuando vengan los ingenieros para el asfalto, chequele también por qué el deslizamiento de la tierra que está amenazando con llevarse la iglesia. Y también chequee a ver si se puede ayudar con la verja perimetral de la iglesia. En el segundo encuentro de esta visita sorpresa, el presidente Medina conoció la propuesta para el proyecto para desarrollar la producción del ganado vacuno en Carbonera, provincia de Montecristi. El proyecto beneficia a 215 productores organizados en la Asociación de Ganaderos de Carbonera, con una carga familiar de 1.075 personas. De manera indirecta, beneficia a 900 familias. El Estado va a cubrir el costo del centro de acopio, la sala de ordeño, la laguna, los pozos, el silo, la picadora, que no estaba en el presupuesto tampoco, le vamos a andar también el camión cama larga y el tractor. La comisión de seguimiento a esta visita sorpresa regresará el próximo jueves a Valverde y Montecristi para iniciar el cumplimiento de los compromisos asumidos. ...114 pequeños productores le presentaron al presidente un proyecto para cambiar sus vidas, el cual a su vez contribuirá con la reforestación y protección de las fuentes fluviales en la provincia de Duarte. Les contamos de qué trata. Impulsar la producción, mejorar la calidad de vida de los productores,
brindar financiamiento a una tasa baja y fortalecer la asociatividad son algunas de las acciones que realiza el gobierno con cada visita sorpresa. Para muchas personas, los domingos son su día de descanso, pero para el presidente Danilo Medina es otro día de trabajo enfocado en llevar bienestar a los trabajadores de la tierra a través del programa Visitas Sorpresa. A tempranas horas de la mañana, el jefe de Estado se movilizó junto a un equipo de funcionarios a la provincia de Duarte. Aquí le fue presentado un proyecto para renovar el cultivo de cacao en el paraje San Felipe Abajo de la provincia de Duarte. Se trata de la visita sorpresa 280. El presidente de la República estuvo acompañado del intelectual español Ignacio Ramonet. Atento, Danilo Medina escuchó sobre ese proyecto que beneficia a 114 productores agrícolas organizados en la Sociedad de Cacaoteros Orgánicos Sostenibles del Nordeste con una carga familiar de 624 miembros. Los cacaocultores de esta localidad necesitan 41 cajas para fermentar cacao, 8 secaderos y un camión. El objetivo es renovar el cultivo de cacao en la sección San Felipe Abajo para contribuir a mejorar los niveles de producción sostenible bajo un estándar amigable con el medio ambiente y aumentar la productividad de los parceleros. La construcción del puente sobre el río Cuaba, 9 kilómetros de carretera, un autobús para los estudiantes, un centro de salud y un centro comunal también solicitaron los comunitarios del paraje San Felipe Abajo. El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, les prestará el componente de mano de obra a los cacaocultores de la provincia de Duarte. El centro de acopio, el secadero y el camión solicitado por los parceleros en la visita sorpresa 280 se los donará el gobierno. Además, recibirán el autobús que requieren los estudiantes para transporte. La construcción del centro de acopio, la construcción del secado y la compra del camión, el Estado se lo va a donar. O sea, y además le vamos a financiar más tierra de la que están aquí. Ustedes vienen y reestructuran. Lo único que le vamos es a la mano de obra. Del total que estaban pidiendo de financiamiento, solo van a tener como carga a futuro, porque es financiamiento lo que es mano de obra, que son 6 millones, de tal vez le suba 9 o a 10 con la duplicación del proyecto. El resto va como donación del Estado. Una comisión regresó a la comunidad para reestructurar el proyecto y seguir las instrucciones dadas por el mandatario. Con la puesta en marcha de esta iniciativa se protegerán los ríos Mamey, Magua, Cuaba, Las Langamosa, Cacaguana y Frenito con un área protegida de 515 kilómetros. La visita sorpresa 280 busca aumentar los volúmenes de producción, incrementar el empleo y mejorar el nivel de vida de los productores y sus familias. Además, renovar las plantas de cacao improductivas con material de siembra de altos rendimientos y buena calidad, proteger el medio ambiente y el uso del suelo y cuencas acuíferas. El cacao es de los pocos cultivos que siempre tiene un mercado. Cuando la gran crisis del 2008, la crisis financiera, todos los productos básicos se cayeron en el mercado mundial, pero el cacao se mantuvo ahí. Cuando hubo la crisis alimentaria en el 2010, en el mundo, que la gente tiró a la calle por el hambre, todos los productos básicos se cayeron en el mercado internacional, pero el cacao se mantuvo ahí. Hoy en día, fruto de la gestión del gobierno del presidente Medina, a la República Dominicana se le han sumado más de 600.000 tareas nuevas de cacao. Porque sembrar cacao es sembrar cuarto, es sembrar dinero en la tierra dominicana. Esta visita sorpresa demuestra el interés que tiene el jefe de Estado por diversificar e industrializar la producción para que mejoren los precios y la comercialización, reduciendo la participación de intermediarios. El gobierno apuesta por un nuevo modelo de desarrollo para las cuencas de los ríos Ozama e Isabela, cuyo objetivo es el saneamiento de las aguas, el mejoramiento de la vida de los vecinos y la preservación cultural de la zona. Veamos los avances alcanzados a través de este programa. Música.
La protección, preservación, el aumento de la capa boscosa y el cuidado de los ríos son objetivos que persigue el gobierno que preside Danilo Medina. Desde la presente administración gubernamental se trabaja con la finalidad de proteger y aumentar los cauces de los ríos. También se elabora de forma constante para resguardar y aumentar los almacenamientos de aguas naturales y artificiales, disminuir la contaminación y ampliar la eficiencia en su uso, tanto de agua potable como de irrigación, con el objetivo de mejorar su utilidad y aprovechamiento en el campo y en las áreas urbanas. Preservar, sanear y dar un uso sostenible a los ríos y sus ecosistemas es una tarea ineludible, una prioridad nacional que beneficia a cientos de miles de personas. En tal sentido, cabe resaltar que existe la Comisión Presidencial para el Rescate de la Cuenca de los Ríos Ozama e Isabela, que recupera zonas altamente vulnerables al mismo tiempo que mejora la vida de los que en ella habitan. Los avances en las labores de limpieza y recuperación de esos ríos y las nuevas propuestas para asegurar el saneamiento de la cuenca fueron presentadas por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. El gobierno anunció que la embarcación Interceptor 004, donada por la organización no gubernamental The Ocean Cleanup, llegará al país en unas semanas. Se trata de una de solo 4 embarcaciones que existen en el mundo con tecnología de vanguardia para interceptar los plásticos en los ríos. La barca se ubicará en el Ozama e impedirá que lleguen al Mar Caribe los plásticos y otros desperdicios. Su operación estará a cargo de la Armada Dominicana. La donación de este barco es el resultado de la firma de un convenio entre esa organización, el Ministerio de la Presidencia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además de esto, se desarrollarán acciones para aumentar la velocidad del flujo de la corriente del río mediante la extracción de plantas acuáticas. Se utilizarán retroexcavadoras, palas mecánicas y camiones para dragar las orillas ampliando su cauce. En los próximos meses, se utilizarán equipos especiales que están en proceso de adquisición para dragar el fondo del río y eliminar las plantas y otros residuos que limiten el nivel de afluencia de la corriente. Otra acción destacable es la reforestación de la cuenca de Ozama con la siembra de 2.831.020 árboles maderables, agroforestales y frutales entre el 2016 y el 30 de noviembre del año pasado. Otra de las acciones que ejecuta la Comisión Presidencial para el Rescate de la Cuenca de los Ríos Ozama e Isabela es la planta de tratamiento de aguas residuales La Sursa en Santo Domingo Norte, que entrará en operación en el primer trimestre de este año. La instalación de esta planta tiene capacidad para tratar todos los días alrededor de 27 millones de galones de agua contaminada y devolverlos completamente limpios al caudal del río. En su primera fase, la planta beneficiará a 30 sectores urbanos de la zona norte del Distrito Nacional y, cuando trabaje a plena capacidad, a unos 450.000 habitantes. Con estas acciones, el gobierno da un paso hacia adelante en cuanto a mejorar la salud y preservar el medio ambiente en el país. El apoyo que reciben las micro, pequeñas y medianas empresas en los centros MIPYMES ha permitido que aumenten los empleos generados, sus ventas y que se formalicen. Veamos el siguiente material. Los centros MIPYMES son una iniciativa público-privada que buscan apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas a mejorar su producción, gestión empresarial, así como a aplicar técnicas de innovación que les permita desarrollarse más y mejor. El apoyo que reciben las micro, pequeñas y medianas empresas en los centros MIPYMES ha permitido que aumenten los empleos, sus ventas y que se formalicen, pues el acompañamiento personalizado que reciben y el acceso en un solo lugar a los servicios de desarrollo empresarial permiten que las empresas sean más productivas y competitivas. Se trata de centros de atención integral y respaldo al sector que de manera gratuita resuelven cualquier problema a una compañía ya establecida. Primero
realizan un diagnóstico, luego le explican las cosas a mejorar y en tercer lugar las acompañan. Al final, las empresas tienen reducción de costos, posicionamiento en el mercado, acceso a financiamiento, expansión e internacionalización que se convierten en un impacto social y económico. Los centros MIPYMES han atendido 3.484 clientes y han brindado más de 150.000 servicios de desarrollo empresarial a nivel nacional desde su inicio en el 2015. En ese periodo, han permitido que 561 compañías se formalicen, que se generen 247 empleos y que las empresas beneficiarias aumenten sus ventas en 78.686.696 pesos. También han realizado 5.863 asesorías empresariales, 2.556 asesorías en tecnología y comunicación, 453 asesorías financieras y 1.639 vinculaciones con futuros compradores. Hasta mayo del 2019 están operando 24 centros MIPYMES. De estos, 19 son de cuidados generales y 5 centros de atenciones especializadas. Los primeros se crearon en el 2015 y en diciembre inicia otro centro para concluir el año con 15. Estos se encuentran distribuidos en 15 provincias del país. Existen 24 centros estratégicamente ubicados a nivel nacional y en este mes se abre otro en el ITLA de Santiago. Hay centros en funcionamiento establecidos en las Universidades Autónoma de Santo Domingo y Nacional Pedro Enrique Sureña, así como en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en la Pucamaima Santo Domingo, en Barna Business School, en el CIRD y en la Plaza Sambil, también en Santiago, y uno en cada una de las provincias María Trinidad Sánchez, Barahona, Atomayor, Higüey, La Vega y San Francisco de Macorís, además en Puerto Plata y en San Juan de la Maguana. Para las universidades ser centros MIPYMES, primero tienen que competir. Los recursos lo aportan 50% la academia y el otro 50% el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. El referido ministerio controla el esquema de negocios de atención al cliente. Con esta iniciativa, el gobierno busca desarrollar este sector de la economía nacional. El país fortalece la atención integral a la primera infancia. Se han reducido las muertes infantiles y la inversión en educación ha aumentado. Con el siguiente material finalizamos por el día de hoy. Gracias por su sintonía. Continúen con la programación de su canal 4RD. Desde el 2012, una de las prioridades del actual gobierno ha sido la primera infancia, que se define como un periodo que va desde el nacimiento hasta los 8 años de edad y constituye un momento del crecimiento en el que el cerebro se desarrolla. Crear políticas públicas que ayuden al desarrollo de este sector de la sociedad dominicana significa contribuir a formar ciudadanos del futuro preparados para enfrentar desafíos. La inversión pública en infancia y la adolescencia ha incrementado en los últimos años. La cobertura del sistema de la seguridad social a través del Seguro Familiar de Salud de la población infantil y adolescente también ha crecido. Entre 2007 y 2018, el número de niños y adolescentes hasta 19 años cubiertos por el Seguro Familiar de Salud pasó de 849.000 niños, 21.7% de esa población, a casi 2.2 millones, 56.7%. También creció la cobertura por afiliación al Seguro Familiar de Salud bajo el régimen subsidiado, cobertura provista por el Estado basada en la condición de pobreza o indigencia del hogar. Pasó de 419.000 afiliados en 2017 a 720.000 en 2018, es decir, 300.000 infantes más. La protección social de la infancia y la adolescencia en situación de pobreza incrementó,
a través del programa Progresando con Solidaridad, PROSOLI, el incentivo a la asistencia escolar que alcanza a 236 mil hogares y el bono escolar Estudiando Progreso que favorece a 115 mil 774 casas con jóvenes menores de 21 años. Gracias a las políticas públicas, entre 2004 y 2017, el porcentaje de población de 19 años o menos en hogares en pobreza se redujo desde el 58% hasta el 35.5%. Estos datos están contenidos en un informe realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el país. La combinación de una mayor inversión pública en infancia, de políticas públicas más decididas en un entorno de crecimiento económico y el incremento de los ingresos de los hogares se ha traducido en una reducción en el porcentaje de infantes que viven en la pobreza.